gracias a Dios, mis hermanos, ya estamos en este momento para llevar a cabo el día de hoy, hermanos, bendito Dios, un compromiso de matrimonio, hermanos, que se tiene que afirmar el día de hoy delante de Dios, hermanos. Bendito Jesús. Y sean muy bienvenidos cada uno de ustedes, familiares de mi hermano Luis Edgar y familiar de la hermanita Alondra. Dios le bendiga a todos. Nosotros el día de hoy para suplir la bendición que desea nuestro hermanito Edgar y Alondra el día de hoy, hermanos. Bendito Dios. ¿Por qué no se ponen de pie todos y oremos, hermanos? Damos gracias a Dios por el traslado. Ya vamos a comenzar en este momento. Bendito Jesús, nuestro Dios del cielo. Vamos a orar todos, hermanos. Bendito Dios. Padre, gracias te damos, Señor Jesús. Bendito eres tú, nuestro Dios celestial. Gracias, nuestro amado Dios. Dios mío, ya estamos en este momento. Bendito Jehová, para llevar a cabo, Señor Jesús, el día de hoy, Señor Dios mío, un día muy especial, Padre Santo, para esta pareja, Señor Jesús. Dios grande y misericordia, te pido nuestro Dios Espíritu. Gracias, Señor, por la vida de mi hermanito Edgar y su familia, su abuela que le acompaña el día de hoy, Señor Jesús. Gracias, Papá Dios, por la vida de la hermanita Alondra y por la vida de sus padres, su familia que le acompaña el día de hoy, Señor Jesús. Bendícelo, Señor, nuestro Dios, porque tu palabra, Señor, lo dice, Dios mío. Bendito Creador, que estuviste en la boda de Caná de Galilea, Padre bendito, Dios mío, y fue de mucha bendición ese día, Padre Santo, Dios mío, de fiesta allá en Caná de Galilea en aquel tiempo, Padre. Bendito nuestro Dios de la gloria. Gracias, Jesús, en esta hora, Dios mío. Gracias, bendito Dios Espíritu. Amén. Amén. Voy a dejar lugar, mis hermanos. También vamos a hablar a Dios juntamente con él. Bendito a todos los hermanos que están. Pasen, hermanos, para que la bendito Dios, te voy. Trabajamos en Cristo Jesús. Hermano, le pido. Dejar lugar para. Nadie está en fiesta, ojos están tristes todavía. Pero más al rato creo que cuando van a sentir, hermano, alegría, gloria al Señor, pueden pasar, mis amados hermanos, amigos, los que están por allá, de afuera, pueden pasar.
aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pues aquí vamos a dar lugar a nuestro hermano, en más continua, aleluya, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Día de ayuno, hermanos, hoy es un día de fiesta, bendito Dios. En el tiempo cuando Jesús estaba entre la gente y Juan el Bautista, los discípulos de Juan le preguntaron, hermanos, ¿y por qué aquellos, el grupo que está con Jesús, no ayuna y nosotros ayunamos? Entonces Jesús le dijo, alguien que está de boda no puede ayunar. El que está de boda no ayuna, bendito Dios. Porque Jesús, el novio, estaba con la iglesia en ese tiempo, hermano. Bendito, estemos tristes, bendito Dios. Aleluya. Vamos a estar alegres, bendito Jesús, mis hermanos, porque dos almas inician su vida el día de hoy. Comienzan a vivir el día de hoy, hermanos, en pareja. Bendito Dios, aleluya. Mis hermanos, voy a compartir algo de la palabra de Dios antes de pasar esta parejita aquí delante del altar. Antes que lo pasemos en el altar, vamos a compartir algo de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, sean muy bienvenidos todos, hermanos. Bendito Jesús. Los que están por primera vez en este lugar, sean bienvenidos. Bendito Dios. Este es el lugar donde Dios nos ha puesto aquí, hermanos míos. Bendito Jesús. Fue una voluntad de Dios y aquí estamos para adorar a Dios, hermanos, conforme la voluntad de Dios, hermanos míos, lo que fue de la voluntad de Dios, aleluya. Bendito Jesús. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un matrimonio que estableció Dios en los primeros días, hermanos. En el principio. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el matrimonio no lo inventó el hombre? El matrimonio nació en el corazón de Dios. Bendito Jesús. De ahí viene el matrimonio. No lo inventó el hombre. Es un mandamiento que nació de Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea Jesús. ¿Por qué no damos nuevamente una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Bendito sea Dios. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea Jesucristo. Bendito Dios. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15. Bendito Dios. Los que traen Biblia, mis hermanos, por favor, sacan su Biblia para que vamos a leer la palabra juntamente, mis hermanos. Bendito Jesús, aleluya. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. ¿Han escuchado alguna vez, hermanos, la palabra de Dios que dice: y formó Dios el hombre a polvo de la tierra, con el polvo de la tierra? Y después de que lo formó, dice la palabra, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bendito Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de ese primer hombre que estableció Dios, hermanos. Bendito Jesús. Después de haberlo formado, después de sopló aliento de vida, se levantó el hombre, es un ser viviente, e empezó a caminar. Bendito Dios. Y entonces Dios pensó en gran manera, de una forma muy correcta.
Dice ahí, y dijo, perdón, verso 10, sí, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bendito Dios ahí. Así lo dice la palabra, hermano. Lo dice muy claro, ¿verdad, mi hermano? Bendito Jesús. Dice la palabra que después de que Dios hizo el hombre, lo puso, ¿dónde, hermanos? En el huerto de Edén. Dice la palabra, hermano. ¿Para qué? Desde ese tiempo, mi hermano, Dios toma al hombre y lo puso en un huerto, hermanos. No para quedarse dormido ahí, sino que dice la palabra para que lo labrara y lo guardase, dice la palabra de Dios. Bendito Dios. O sea que desde ahí Dios, hermanos, puso el hombre a trabajar. Este hombre, Dios, hermanos, no nació de mujer, sino que Dios lo formó, hermanos, así como una artesana que hace una olla, un comal, algo, hermanos, de barro. Así hizo Dios el hombre y le sopló aliento de vida, ya que hizo Dios, creo que hizo Dios un joven igualito que ella, un joven, hermano. Bendito Dios. Estaba hecha ya un joven, hermano, y lo puso, porque no habla de un niño, habla de un joven, porque desde que lo puso en el huerto, lo puso a trabajar. No lo puso, hermanos, a otra cosa, sino que lo puso a trabajar en el huerto. Bendito Dios. Aleluya. Y enseguida dice la palabra de Dios, y desde que el joven estaba solo, hermanos, sin que en la mente del joven, hermanos, estuviera el deseo, hermanos, de tener mujer, Dios ya le advirtió, hermanos, al joven y le dijo: de todo árbol puedes comer, pero el árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toques, porque es cierto que cuando vas a comer de ese árbol, no irás. Bendito Dios, Señor. Entonces, mis hermanos, desde que el joven estaba solo, Dios ya le reveló la palabra. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Y enseguida dice la palabra, hermanos, verso 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bendito Dios. ¿Quién lo pensó primero? ¿Lo pensó primero el hombre o lo pensó primero Dios? Aquí la palabra del Señor dice: lo pensó primero Dios. No es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré ayuda idónea. Sé que, hermanos, Dios pensó esto en la vida del hombre, del joven. ¿Cómo se llama aquel joven? Adán. Bendito Dios. El joven se llama Adán, hermanos. Lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén. Bendito Dios. Alabado sea Jesús, hermano. Y Dios pensó que no es bueno que el hombre esté solo, sino que va a tener una ayuda. Pero no le había dicho al joven todavía, hermano, solo lo pensó Dios. Y luego dice la palabra en el verso 19. En el verso 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El segundo trabajo que Dios le puso al joven,
Abraham, hermanos, es un trabajo complicado, pero es un trabajo fácil, hermano. Poner nombre a los animales. Yo creo que, hermano, Adán no se equivocó llamar paloma al sopilote. No, Adán le puso exactamente el nombre de cada animal. Bendito Dios, hermano. Entonces, el segundo trabajo de Adán, hermanos, es dar nombre a los animales. Bendito Dios, ahí. Me imagino que el hermanito Edgar, bendito Dios, ya tiene inteligencia. Debe de tener inteligencia. Porque si no hay inteligencia, mi hermano, va a echar a arruinar este compromiso del día de hoy, hermano. Tener inteligencia en Edgar. Porque Dios primeramente aprobó el joven Adán, primeramente le puso trabajo a ver si pudiera hacerlo, hermano. Dice la palabra enseguida, mi hermano. Bendito Dios, ajá. Llamar a lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bendito Dios. Después de que Adán había hecho este trabajo, el joven Adán había hecho este trabajo a Dios, hermanos. Cuando acabó Adán de hacer el trabajo, entonces dice la palabra, a todos los animales se le puso nombre, a todos los animales, hermanos, tiene su parejita, y vio a Adán, hermanos, después de que todos los animales se le dio nombre, entonces entendió el joven Adán que para él no se le halló a una ayuda idónea. No hubo para el joven Adán. Entonces, mi hermano, al joven Adán vino este pensamiento, mi hermano, que también necesita ayuda. Que, hermanos, anteriormente Dios ya lo había pensado en Adán. Ya lo había pensado. Bendito Dios. Y en este pasaje dice la palabra, Adán, el joven Adán se da cuenta que también él necesita una ayuda. Bendito Jesús, aleluya. Enseguida dice la palabra de Dios, mi hermano. 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Bendito Dios, aleluya. No hubo nada difícil para Dios, dice la palabra. Yo estaba pensando, hermanos, ¿de dónde va a traer Dios una ayuda idónea para el joven Adán? Dios, dice la palabra, no hubo nada difícil para él. Pone un sueño profundo sobre Adán. Bendito Jesús. Y le saca un hueso de sus costillas. Y de ahí formó la mujer, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué tanto nos duele a veces cuando nosotros fallamos? Cuando el hombre falla a la esposa o la esposa falla al hombre. ¿Saben por qué tanto duele, hermanos? Porque es parte del hombre, dice la palabra de Dios, hermanos. Porque es parte del hombre. Por eso, hermanos, bendito Dios, por eso duele mucho a veces cuando algo va mal, hermanos. Bendito Jesús. Y Adán reconoció, hermanos, él dijo, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Bendito Jesús. Aleluya. Pero aún no era todavía
Todavía no era para que Adán lo tocara. Sí, hermano, era su mujer de Adán. Va a ser mujer de Adán, pero aún todavía no está permitido, hermano. Sí. Que muchas veces a una joven le cae bien una mujer y el joven dice, seguramente ella va a ser. Esa es. Ella va a ser mi pareja. Adán ya lo pensó, hermano. Esta es mi ayuda idónea. Pero solamente dijo, ella va a ser. No es permiso de Dios. No era el tiempo todavía para que lo tocara. Bendito Jesús, aleluya. Y luego en el verso 24 dice la palabra de Dios, hermano. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Bendito Dios, aleluya. Luego dice la palabra que por tanto el hombre dejará a su padre y madre y se va a unir a su mujer. Bendito Dios, aleluya. Por tanto, por fuerza tiene que salir, tiene que dejar a su padre y madre para unirse a su mujer. Bendito Dios. Pero muchas veces, hermanos, este mensaje muchas veces se le hace difícil a muchas personas, padre, madre, soltar este compromiso, salir de este compromiso, dejar este compromiso para que el matrimonio ya empiece a caminar solo, hermanos míos. Muchas veces muchas personas, hermanos, tienen problema con este mandamiento, hermanos. Tienen mucho problema. Bendito Dios, aleluya. Pero aquí la palabra dice que es importante que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Bendito Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. De ahí, hermanos, empieza otra vida, un hogar más, una familia más. Bendito Jesús, aleluya. Luego dice verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque aún, hermanos, sabían, hermanos, que iban a ser una familia, pero aún Dios no ha permitido todavía, hermanos, que se juntaran hasta que llegara el día que fuera permiso de Dios, hermanos. Bendito Jesús. Pero saben, hermanos, más enseguida dice la palabra en el capítulo 3, hermanos, pasamos al capítulo 3. El verso que sigue, hermano. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bendito Dios. Entonces, mi hermano, no era permiso todavía de Dios, pero alguien, hermanos, que se le acercó, la serpiente, hermanos. Aquí la Biblia dice, la serpiente tiene tres nombres, hermanos. Se llama serpiente, se llama Satanás y se llama el diablo. Este se le acercó a la serpiente, le urge, hermanos, que Adán y Eva se adelantaran. Le urge al serpiente. ¿Saben por qué le urge al serpiente, hermanos? Porque el árbol que está en el centro se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el que puede controlarse, hermanos, se le va a ir bien. Y
Y el que no puede controlarse, hermanos, le va a ir mal. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la serpiente le urge que Adán y Eva se adelantaran, hermanos míos? Porque de ahí Satanás le ha sacado muchas almas para la perdición, hermanos. De ahí Satanás ha sacado muchas almas para el infierno, hermanos. Bendito Dios. Porque hay muchos jóvenes, hermanos, que se adelantan con su pareja y luego, hermanos, después de un cierto tiempo, se separan, se rompe su compromiso de noviazgo, hermano. Se corrompe. Pero el joven ya se cometió pecado con ella, pero no importa. Al rato se va con otra joven y hace lo mismo, hermano. Ahí va el joven, hermano, ya cae en la corriente del pecado. Y no solamente el pecado de fornicación, sino que el joven ya cayó en el pecado. El pecado se llama todo, hermano. Y el joven, hermanos, empieza a meter más todavía. Y muchos jóvenes, hermanos, se pierden por ese rumbo, hermanos. Muchos jóvenes se van a la perdición, hermanos míos. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Satanás le urgía, hermano. Le exige, hermano. Adelántense. Bendito Dios. Yo necesito esa mujer que sea mi ayuda idónea. Por eso le hablé, por eso la conquisté. No por otra cosa. Bendito Dios. Pocos jóvenes, hermanos, asumen esa responsabilidad. Pero muchos, hermanos, empiezan de ahí para que el diablo lo llevara a la perdición. Por eso el diablo, hermano, la serpiente, tanto le urge, hermanos míos, que los jóvenes ya se adelantaran, porque dice la palabra, ese punto centro se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos. Bendito Jesús, porque ahí empieza a marcar los dos caminos, uno para la vida eterna y otro para la condenación eterna. Muchos jóvenes se han perdido en este tiempo, mi hermano. Bendito Jesús, aleluya. Y Dios, hermanos, y no era un permiso de Dios, no era un tiempo, hermanos, que no era el tiempo que Dios estaba, hermanos, ya pues autorizado, hermano, autorizando, sino que fue un hecho que hizo, ¿cómo se llama, hermanos? La serpiente, el diablo, Satanás, hermano. Convenció a la joven Eva, dice la palabra, hermano. La convenció y la joven, hermanos, comió de ese árbol y fue abierto sus ojos. Se abrió los ojos, se dio cuenta que cayó deseo en su corazón, hermano. Le dio a su marido, que ya estaba el plan de que era su marido, pero se adelantó la joven Eva, hermanos. Le dio también de comer al joven Adán. Y se dieron cuenta, hermanos, que había un gran deseo. Y se avergonzaban delante de Dios, dice la palabra, porque, hermanos, se adelantaron. Bendito Dios, aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Satanás ahí? Convenció a él. Bendito Jesús, aleluya. Enseguida dice la palabra, hermanos. Aleluya. Enseguida dice la palabra de Dios. El verso 2 del capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no lo comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas a Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. San Juan 10:10 dice la palabra de Dios: el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Interrumpió la bendición, destruyó la bendición del joven Adán y Eva, hermanos. Lo echó a perder, hermanos, esa bendición. Bendito Dios. Entonces, hermano, el diablo es un animal muy astuto, un serpiente muy astuta, dice la palabra de Dios, hermano. Tiene mucha, podemos decir, tiene mucha inteligencia para engañar, hermano. Bendito Dios. Aleluya. Ahí fue donde la serpiente provoca este problema con el primer matrimonio. Bendito Jesús, aleluya. Y luego dice la palabra de hermano que Dios entonces, hermanos, Dios le da una solución a este problema que había pasado con el primer, con la primera pareja, con el primer matrimonio, hermano, que hizo Dios. Dios le dio vuelta a las cosas y le dio una solución a este problema. Bendito Dios. Dice la palabra que Dios le aplicó una disciplina para la serpiente y luego otra disciplina para la mujer y luego otra para el hombre. Bueno, ya que pasó esto, dice Dios, quiero decirles que así van a estar las cosas. Vamos a entrar, hermanos, a escuchar esta disciplina que Dios le aplicó a estas tres personas, hermano. Bendito Dios, aleluya. La primera disciplina, hermano, lo vamos a leer, hermanos, en el verso 14, en el capítulo 3, hermano. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la disciplina para la serpiente. Bendito Dios. ¿Saben, hermano? Si un joven y si una pareja haya adelantado, hermanos, haya desobedecido a la voz de un padre y la voz de Dios, si una pareja haya desobedecido, nada más van a sujetarse a la disciplina. Y la disciplina es, hermanos, dice la palabra que tiene, por fuerza tiene que haber una enemistad entre la serpiente y la mujer. Bendito Dios. Hermanos, si le pregunto, ¿alguien se lleva, hermanos, con una serpiente en la casa, en su vida?
físicamente nadie se lleva, ¿verdad, hermanos? Nadie se lleva con una serpiente. El día cuando una serpiente se le acerca en la casa, hermanos, no queda de otro. A destruirlo, hermanos. Bendito Dios. Nadie físicamente, nadie se lleva con una serpiente. Ahí sí estamos cumpliendo, hermanos. Pero espiritualmente, hermanos, muchos hermanos le damos bienvenida a la serpiente. Muchas parejas dan bienvenida a la serpiente, hermano, espiritualmente, hermanos. Digamos, hermanos, cuando hay un problema. Cuando hay un problema, mi hermano, no le preguntamos a Dios, sino que le preguntamos a la serpiente. Serpiente, así como me engañaste, así como diste, como pudiste engañarme, me diste una respuesta desde el principio, dame una respuesta en mis problemas ahorita. Y la serpiente, ¿qué le va a decir, hermanos? La Biblia dice, ¿a qué se dedica la serpiente? A destruir, a hurtar, a matar. La serpiente, hermanos, va a dar una solución incorrecta, hermanos. La serpiente inmediatamente le va a dar una solución. Abandona a tu esposo, tu marido, si no te cae bien. Déjalo. La serpiente inmediatamente da una mala solución, hermanos. Pero si nosotros consultamos, donde yo le estaba diciendo, hermanos, espiritualmente, muchas veces están dando bienvenida a la serpiente. Pero Dios, hermanos, habla de una vida espiritual. En este tiempo solamente estamos cumpliendo materialmente, hermanos. Si al rato vamos a la casa y entra un serpiente, lo destruimos. ¿Cómo no fuera así, hermanos, espiritualmente, mi hermano? Tantito hay un problema, busquemos a Dios, arrodillemos, hermanos, delante de Dios. Dice la palabra, Dios está en todas partes. En tu cuarto, en el campo, en la playa, donde, en todas partes está Dios, hermano. Sujétate ante Dios, hermanos, arrodíllate debajo de un árbol o en medio de tu cuarto, pídele a Dios, hermanos, que Dios te dé solución a tus problemas y Dios te lo va a dar, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, no estamos pidiendo solución a Dios, estamos pidiendo solución a la serpiente. Y la serpiente dice, golpéalo. La serpiente da una mala solución, hermano. Esta disciplina, hermanos, que Dios le ha dado a la serpiente y a la mujer, nada más se está cumpliendo, hermanos, físicamente. Pero espiritualmente no, hermanos. Pocos están haciendo espiritualmente, hermanos, que no se llevan con Satanás, con espíritu malo, con espíritu que destruye, con espíritu que echa a perder los planes, hermanos, buenos. Pocos, hermanos, no se llevan con ese tipo de espíritu. La mayoría de la gente, hermanos, que están, hermanos, en alto problema en casa, salen de la casa, se va a tomar y regresan medio tomado y le da solución, hermanos, en el matrimonio. Nada de paz va a haber. Al contrario, las cosas se van a descomponer más todavía. Porque usted consultó con el serpiente, no consultó con Dios. Usted le preguntó a la serpiente, pero ¿qué dice Dios? Que debe de haber enemistad. Que espiritualmente nunca vamos a dejar, hermanos, llevarnos con el diablo, con la serpiente. Así como la vida de Edgar y la vida de Alondra. Cualquiera que fuera su problema de ellos en la vida, hermanos, no van a pedir, hermanos, una opinión de la serpiente, sino que van a pedir la ayuda de Dios, porque Dios dice, mas yo he venido para dar vida, vida en abundancia. Entonces Dios es el que
puede dar una buena solución a los problemas de Dios. Bendito Jesús. Mis hermanos, que les quede claro lo que está pasando en este tiempo. Físicamente no nos llevamos con la serpiente, pero espiritualmente mucha pareja se lleva con la serpiente. El diablo sigue dando opinión, hermanos. El diablo sigue adelantando, hermanos. ¿Por qué creen que le convenció a la joven Eva? Porque le puso atención. Cuando la serpiente empezó a hablar y ella le puso atención. Y muchas veces eso es el problema, hermanos, que le ponemos atención a la serpiente. Y la Biblia dice, hermanos, échale fuego de Dios Altísimo sobre la serpiente. Sujétalo debajo de tus pies. Ahí, tenedlo en todo tiempo. No dejes que el diablo se levante, que te dé una mala opinión. Bendito Dios. Pero nosotros, hermanos, la iglesia en este tiempo ya ha dado lugar mucho al diablo. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Como que diciendo, no deis lugar al serpiente, dale lugar a Dios. Bendito Jesús, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, eso es, esa es la disciplina para la serpiente y la mujer. Debe de haber una enemistad en todo tiempo. Bendito Jesús. Espiritualmente, hermanos, la oración. Para destruir la serpiente, hermanos, la oración. La oración. Hay que orar muy de mañana, mis hermanos, porque los problemas son muchos. Hoy termina un tanto, mañana llega otros. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, orad sin cesar, sin que te canses, hermano. Es para todo tiempo, para toda la vida. El orar, hermanos, el inclinarse a Dios, hermanos, es para todo tiempo. Bendito Dios. Enseguida, mi hermano, vamos a leer la disciplina para la mujer. Dice verso 16, hermanos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bendito Dios, hermano. Esto es disciplina para la mujer. Que sepa bien la mujer, dice Dios, hermano. Que sepas bien. Dice la palabra, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Que sepa bien la mujer que con dolor va a dar a luz, dice la palabra, hermano. Bendito Dios, que sepa bien la hermanita contra eso. No sea que, hermanos, deseándose casarse, pero al rato, mi hermano, están usando, hermanos, un método de aborto, hermanos. Porque muchas parejas hacen eso en este tiempo, hermanos. El pecado que Dios está apurado a destruir la tierra, porque hay mucho de este pecado en este tiempo, hermanos. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Que sepa la mujer que para dar a luz, para tener hijos, tiene que haber dolor. En gran manera, dice Dios, hermano. Bendito Dios. Porque ahí está uno de los pecados que también, hermanos, está clamando a Dios. Y los días se están cortando. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Que sepa bien la mujer que va a haber dolor, dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sepa, hermanita Alondra, el hermano Edgar va a ser tu marido, y a
a él tienes que obedecer y sujetar en todo tiempo. Cualquiera que sea tu problema, vas a preguntar a él. Porque también, hermanito Edgar, porque muchas parejas en este tiempo, hermanos, le ponen a la mujer a donde está más recio la guerra, hermano. Bendito Dios. Muchos hombres a veces, hermanos, no quieren asumir el compromiso. ¿Saben qué hizo Dios con su siervo Judías? Lo traicionó. Muchos hombres, hermanos, así hacen con su mujer, hermanos. No quieren asumirse toda la responsabilidad. Le ponen, lo dejan con la mujer. Y la mujer, hermanos, está enfrente de los problemas con sus hijos, enfrente de muchas problemitas de la casa, hermano. El hombre no sabe si se necesita leña en la casa. El hombre no sabe si se necesita agua en la casa. El hombre, hermanos, no sabe si se necesita que cuesta para dejar un patio limpio. El hombre, hermanos, no sabe, hermanos, que se necesita dinero. Muchas veces, hermanos, hace falta el dinero, pero dice a la mujer: ven a prestar, consiga un préstamo. Tú ven, tú eres mujer y puedes ser más rápido que lo prestan a ti. Hermanos, donde estamos poniendo a la mujer en un problema, ella se está enfrentando en una batalla más fuerte. Ese problema era el hombre. Eso es para que el hombre diera la solución. Pero muchos hombres lo están dejando a la mujer. Bendito Dios, hermano. Entonces, pero también la mujer debe de ser inteligente, porque desde un principio Dios ha dicho esta disciplina, que tiene que dejarlo todo en el marido. Bendito Dios. Porque muchas mujeres quieren llevar la carga. Bendito Dios. Muchas mujeres, hermanas, dice al marido: tú nada más dedícate a trabajar y que haya dinero, y yo me encargo de los hijos, yo me encargo de los problemas, yo me encargo de todo. Y el hombre, hermano, se le hace más fácil. Pero no es así, hermano. Bendito Dios, hermano. Aleluya. Él va a enseñorear de ti. Muchas veces, él, el hermano Edgar, tiene la última palabra. Por eso dice Dios: la capacidad del hombre es un poco más fuerte que la de la mujer, hermano. Bendito Dios de la gloria. Entonces leemos el último disciplina, hermanos, donde habla en el verso 17. Dice la palabra: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria a Dios, hermano. También dijo Dios, hermanos, que sepa bien el hombre, que sepa bien el hombre, hermanos, que tiene que trabajar para ganar el pan de cada día, hermanos. Tiene que trabajar. Bendito Dios. Y no es fácil a veces, hermano. Porque él también obedeció, hermanos, la voz de la joven Eva. Le dijo: Eva, cómalo, porque la serpiente ya me dijo que lo comíamos, y ya lo comí, y cómalo tú también. Y la comió el joven Adán. Y por cuanto obedeció la voz de la joven Eva, tiene que sujetarse a la disciplina. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tiene que sujetar a la disciplina.
Maldita será la tierra por tu causa, dice. Muchas veces va a haber cosecha y otras veces no va a haber. Bendito Dios. Muchas veces, hermanos, va a haber trabajo y otras veces no va a haber trabajo. Muchas veces mi hermano le va a ir bien y otras veces le va a ir mal. Pero tiene que conformarse, porque es una disciplina que fue dada por Dios y tenemos que cumplirla, hermano. Si nace, hermanos, el campo donde el hermano Edgar va a sembrar, va a ser puro pegajoso, todo el campo, hermano. Tiene que entrarle. Y el día que no hay comida, hermanos, tiene que comer un poco de hierba, chipiles, hierba mora, cosas que se encuentran en el campo. Tienen que saber todo esto desde el principio, hermanos, porque muchas parejas, hermanos, tienen problemas porque no conocen la disciplina que Dios ha puesto, mi hermano. No se conforman, hermanos, quieren que le vaya bien. Se están saliendo de la disciplina, hermanos, y hay problemas. Bendito Dios. Por eso el día de hoy encontramos parejas allá, hermanos, dice, pues nosotros nos separamos porque no nos entendimos. O sea, no hay de acuerdo entre la pareja. El marido piensa otra cosa, la mujer piensa otra cosa. ¿Por qué? Porque creo que nunca le dieron la disciplina. O la mujer quiere comer pura carne en la casa. Quiere comer pura buena comida. No se sujeta a la disciplina. O el hombre, hermano, no se conforma con lo que ella prepara. ¿De dónde lo va a traer si no hay? O sea, tiene que tomar algo de lo más, de lo que se pueda conseguir. Bendito Dios, todo esto debe de saber, hermanos, que hay disciplina, hermanos. Porque aquí nacen muchos problemas. Bendito Dios. Espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Hasta el último día, hermano. Si fueras inteligente, hermano, si fuera temeroso de Dios, hay matrimonios, hermanos, que Dios le ha dado grandes inteligencias. Tienen buen trabajo ahorita, hermano. El trabajo le ha dejado buena ganancia. Su negocio ha crecido, pero tiene inteligencia. Bendito Dios. Se sujetan, hermanos, a la disciplina. Porque para levantar un negocio, hermanos, tienes que buscarle para que crezca también, hermanos. Tienes que ser inteligente. Bendito Dios, aleluya. Y si no, pues tienes que conformarle. Así va a pasar, hermanos, hasta el último día. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Pero ¿qué significa ser temeroso de Dios? Ahí usted investigue nomás, ¿eh? Bendito Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano, sobre el problema que tuvo el primer matrimonio, hermanos, que hizo Dios en el principio. Y ese problema ha venido, mi hermano, hasta el día de hoy, porque ahí inicia el matrimonio. Y se sigue practicando en este tiempo. Y esto va a seguir. Bendito Dios, aleluya. Mis hermanos, sabemos que así dice la palabra de Dios. Bendito Dios, tanto hermanos, físicamente, espiritualmente, así como lo hemos hecho físicamente, que no nos llevamos con la serpiente, así lo vamos a hacer espiritualmente. No se lleva con la serpiente. Y la mujer debe de saber, hermano,
que con dolor va a dar luz. Que no haya más problemas por ese lado, porque ha habido muchos problemas en muchos matrimonios. Aleluya. Y luego el hombre debe de saber bien que no va a estar fácil, hermano. Hay días que va a estar difícil. Hay días que te va a quemar el sol desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Sí? No creo que vas a decir, pues es muy duro esto, voy a dejar a mi mujer. No, hermano, es un compromiso. El hermano Edgar lo va a cumplir, tiene que cumplirlo. Bendito Dios, aleluya. Muy bien, mis hermanos, esto es una parte de la palabra de Dios sobre el primer matrimonio que estableció Dios en el principio. Pero ahora, hermanos, viene el siguiente punto. Esa es la vida del primer matrimonio. Claro que de ahí empezó todo también. Bendito Jesús, aleluya. ¿Dejará el hombre padre y madre? Hay un versículo que dice, hermanos, y vosotros siendo malos, y si el hijo le pide, le dan buenas cosas. Bendito Dios. Hay padres y madres, hermanos, saben que ya llegó el tiempo que el hijo va a ser independiente de ellos, pues algunos hermanos le dan buenas heredades. Aquí te tengo dos, tres hectáreas de terreno. Aquí tienes tu casa, es tuya. Aquí, hermanos, la Biblia dice: vosotros siendo humanos, dais buenas dádivas. Saben dar buenos dádivas. Bendito Dios, aleluya. Si su padre le está respondiendo por ese lado, reciben, porque si no la reciben, hermanos, van a arrepentir mucho el día de mañana. Bendito Jesús, sujétense a ellos. Bendito Dios de la gloria, alabado sea Cristo Jesús, porque ellos también aman a sus hijos, lo quieren, pero lo siento mucho. La Biblia dice que una vez llegando a este límite, ellos tienen que ser independientes de los padres. Tienen que llevar su vida, hermanos, con su pareja. Bendito Jesús, aleluya. Bien, mis hermanos, esto es la palabra de Dios. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores? Bendito Jesús. Yo pido a la joven Edgar, la jovencita Londra, pasen adelante, hermanitos. Bendito Dios. A Londra, la novia. Bendito Dios. Ellos van a realizar un compromiso en este momento, hermanos, no con nosotros, sino con Dios. Pero nosotros somos testigos en esta hora. Vamos a ser testigos. Bendito Dios. A ver. Sí, bendito Dios. Voy a hacer una pregunta al hermano Edgar. Hermanito Edgar, ¿aceptas a Londra como tu legítima esposa? Mientras, para amarla y protegerla, mientras que ambos vivieren. A ver, sí, acepto. Renunciando todo debate desconsagradable en el momento de escasez, de abundancia, de salud, de enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Damos esa ofrenda de palmas a Dios, al Rey de Reyes.
Pero somos testigos, Señor. Bendito Jesús. Nuevamente voy a hacer la misma pregunta con Alondra. Hermanita Alondra, ¿aceptas a Lucerca como tu legítimo esposo para amarlo y protegerlo mientras que ambos vivieren? Sí, acepto. Renunciando a todo debate desconsagradable en el momento de escasez, de abundancia, de salud, de enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Sí, acepto. Ok, mi hermano, vamos de nuevo a frente de palmas, a frente de reyes. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea. De igual manera, ese compromiso lo hizo Alondra con Dios, hermanos. No con nosotros, pero somos testigos, hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Después de esto, mi hermano, vamos a regalarle el libro de la palabra de Dios. Un libro de la palabra de Dios, ya le invito a que hermanita Yareli para que pase y tome el libro. Bendito Dios. Y le vamos a entregarle su libro, hermanos, porque no puede ser así nada más. Tienen que tener su libro, no solamente cuando ellos van a venir a la iglesia, van a escuchar la palabra, tienen que leer la palabra cuando están en la casa. Gloria a Dios. Y antes que Yareli va a entregar la Biblia, ella va a leer un versículo, va a decir un versículo de la palabra de Dios. Hermano, que Dios me la bendiga. A mí me tocó entregar la Biblia a estas parejas. Antes de entregarlo, voy a leer un versículo de la Biblia. Salmo 119:5 dice: lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios, aleluya. Extiende tus dos manos, la mano de David, la mano de Alondra. Extiende su mano, tomen junto. Los dos tomen junto al mismo, entreguen la Biblia en sus manos. Dale su ofrenda de palma, Rey de Reyes, de Señor. Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea Jesús. Muchas parejas, hermanos, matrimonios reciben este libro en el altar de Dios, hermanos. Pero tristemente, hermanos, muy pocos hermanos se ponen a leer este libro. La mayoría, hermanos, recibieron este libro y lo tienen abandonado allá en la casa, hermanos. Lo tienen, hermanos, bien empolvados, tan siquiera lo tocan, hermanos. Tan siquiera dan un tiempo para leerlo. Pero es importante leer el libro, hermanos. Porque ahí está la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura está hecha por Dios. Son inspiradas por Dios. Tiene poder para enseñar, para corregir, para redarguir, hermanos. Toda la palabra que está en ese libro. Toma. Bendito Dios, aleluya. Así que se pongan a leer el libro, se pongan a leer el libro, porque no lo vayan a dejar así nada más. Todas las tardes de día, antes de la oración, van a leer un rato el libro. Bendito Dios, aleluya. Y por último, hermanos, voy a leer el libro de Lucas, capítulo 15. El libro de Lucas, capítulo 15, verso 15, verso 22, 23 y 24. 15, Lucas, verso 22. Dice la palabra de Dios:
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan por esta pareja? ¿Cuántos están de fiesta, mi hermano? Dale ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea el Señor. Mi hermano, bendito Dios. Gracias a Dios por la vida de Edgar. Un día le dije al hermanito Edgar, fue una buena obra que Dios hizo contigo. Escogiste la parte mejor para tu vida. Porque así como hermano es un joven fuera del cariño de su padre y madre, es para que estuvieran en el vicio, en la droga, es para que Edgar estuviera, hermanos, perdido en el mundo, es para que él estuviera con los pandillerismos por ahí, hermanos, como muchos jóvenes hacen en este tiempo. Pero Edgar, a pesar de que está lejos del cariño de su padre y madre, y él escogió algo mejor para su vida, hermanos. Bendito Dios. Y también gracias a la hermanita Alondra, pues así como dice Dios, y pocos hermanos piensan eso muy temprano y lo valoran hasta el último día de su vida. Porque muchos hermanos empiezan temprano y pronto, hermanos, se destruyen y dejan las cosas, hermanos, arruinando, mi hermano. Pero yo sé que en esta pareja no va a pasar eso. Ella escuchó la palabra el día de hoy y la va a cumplir. Bendito Dios. Alabado sea Jesús, mi hermano. Entonces dice la palabra: ahora sí, hagamos fiesta, mi hermano. Vamos a regocijarnos con ellos. Y ya vamos a salir de la parte de afuera. Ya el sonido le van a echar fuego, hermano. Bendito Dios. Vamos a estar de fiesta. El becerro gordo, como dice la Biblia, ya lo empezaron a trabajarlo desde ayer, hermanos míos. Bendito Jesús, aleluya. Ellos están vestidos el mejor vestido en esta hora, el mejor vestido, el mejor calzado. Pero antes de salir afuera, hermanos, consiguieron el anillo. Bendito Dios, pase la niña que va a entregar el anillo. Bendito Dios, pues sí, va a sacar. A ver, pasen un anillo. Bendito Dios. Miren, hermano, dice la palabra: cuando el hijo perdido volvió a regresar en casa e hizo de nuevo compromiso con su padre, entonces el papá le puso un anillo en sus manos. ¿Por qué? Porque algo que, hermanos, que casi se había perdido, ha vuelto en vida, dice la palabra de hermanos míos. Espero que en esta tarde el hermano Edgar, Alondra, hermanita Alondra, valore mucho esto, porque esto es un sello desde aquí hasta el último día de su vida. Se ve el anillo que no tiene fin, no tiene dónde empezó, y así es la vida. Bendito Dios. La vida puede abarcar a cierto tiempo. No sabemos cuándo va a ser el fin de la vida. Solamente tenemos que realizarlo bien. Es un compromiso, jóvenes. Yo sé que están muy jovencitos, jovencitas, pero cumple tu compromiso. No lo vayas a echar a perder este compromiso.
en el nombre de Jesús. Ahora ambos se van a comprometerse. Vas a poner el anillo en la mano de Alondra y Alondra te va a poner el anillo en tu mano. Pues este es un pacto, ¿no?, entre ustedes. Bendito Dios. Entonces, entrego el anillo a mi hermano Ella y vas a poner el anillo en la mano de tu esposa, el hombre. Con este anillo. Con este anillo me caso contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame su ofrenda de palmas a Dios. Con este anillo me caso contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Damos nuevamente esa ofrenda de palmas a Dios. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Sí, hermano, esto es todo. Ya hicieron compromiso con Dios. Y compromiso entre ellos. Esto queda delante de Dios. Y vamos a seguir de fiesta con ellos en esta tarde. Bendito Jesús. Viendo a la iglesia, volteanse para allá. Viendo. Todos ustedes tienen la palabra, hermanos. Tienen la palabra para animar a esta pareja. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Iglesia, se pone de pie. En el nombre de Jesús, aleluya. Se pone de pie. Vamos a orar. Bendito Jesús, aleluya. Vamos a orar. Alabado sea Cristo Jesús. Dios, dice tu palabra, Señor. Jacob dijo: no me voy a ir de este lugar hasta que tú no me bendices. Bendito Dios. Ellos están esperando la bendición de Dios. Ellos desearon la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a orar todos, hermanos. La voy a ungir en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú estás aquí, Padre, Dios de la gloria. Yo te pido, Señor, que tú vas a bendecir en este momento, Jesús, nuestro Dios. Esta pareja, papá Dios, Dios mío, desciende la bendición, Señor Jesús. Yo sé que tú la vas a dar, Padre, porque el creer tu palabra, Jesús, así lo vas a bendecir, Padre mío. Porque muchos matrimonios, Señor, pasan aquí y no se llevan la bendición. Pasan aquí. Al día de mañana le va mal, Padre Santo. Dios mío, pero yo sé que mi hermano Edgar, mi alumna, se van a llevar una bendición, Padre Santo. Y ellos lo van a regar, lo van a cuidar. Dios mío, en su vida de ellos, Padre, bendícelo en esta hora, Jesús. Dios Espíritu, bendiga la vida de él, Padre. Bendiga su vida de mi hermanito Edgar y la vida de la hombre, Jesús. Dios mío, solamente Jesús, tú eres el misericordioso. Palabra dice: yo amo a los que me aman, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano te buscan. Padre bendito, Dios de la gloria.
con Dios, conforme a su humillación con Dios. Así la bendición va a ir creciendo día con día. Padre, gracias Jesús, en esta hora Dios bendice. Bendícenos, Señor, nuestro Dios Espíritu. Amén. Amén. Gracias Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, alabamos al Señor. Hermano, Edgar y Alondra, solo quiero que sonríense con la iglesia, porque la iglesia está de fiesta con ustedes, la acompaña en esta hora. Sonríense con ellos. Y diga la iglesia, vamos a la parte de afuera. Bendito Dios, aleluya. Vamos juntamente con ellos a la parte de afuera, hermano. Hermano, Edgar se va adelante. Bendito Dios, empieza a caminar. Vamos a la parte de afuera en este momento. Bendito Dios, empieza a caminar con un hombre de la mano. Bendito Dios, a la mesa con ellos. Bendito Dios, muchas felicidades. Bendito Dios, una vez llegando allá, abrácenlo, felicítenlo, entreguen ese regalito que traen especialmente para ellos. Muchas felicidades, muchas gracias, hermanos, a todos ustedes que hoy nos acompañan. Vamos a seguir de fiesta en esta tarde. Bendito Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pueda.
que el Señor se vea unidos en este tiempo, 18 meses que estamos hoy. Y para bendiciones para aquel joven, bendiciones también a todos los que están, a todos los invitados que hoy que le han acompañado a este joven, para darle gracias a Dios. Todos ustedes que están aquí, hermanos, para reunirnos, así como en su palabra lo dices, en el libro de Salmos 33:20. Ayuda el alma esperanza, Jehová, a nuestros ayuda, y encubre el amor y el cariño y la paz en la vida. Aquel joven. Estamos aquí ayudando el hermano Edgar Felipe, que todos ustedes le han acompañado, pero también pues hermanos, tengan un poco de paciencia mientras pues el hermano si le han cargado también pues la comida, pues todo lo que nosotros vamos a saborear, lo que vamos a, hermanos, estar con ustedes, pues vamos a tener un poco de paciencias mientras pues si viene llegando los que viene trayendo tortillas, también pues vamos a tener un poco de paciencias. Oh,
Ok, sí, hermanos, vamos a darle más bonitos alabanza. Que viva por su nombre, hermanos, toda la iglesia, que esté listo, que esté preparados cuando Cristo venga. Vamos a enviarles saludos para todos ustedes, hermanos y hermanas que están ahí en la mesa. Vamos a continuarle más alabanza. Y estos que suenan bonitos, que dicen así, más o menos.
Aleluya, y estamos muy contentos, mis hermanos, de poder estar aquí, gozar juntamente con ustedes y los recibidos. Gloria a Dios. Casados, aleluya. Amén. Así es, hermanos, ya. Ahí van regalos que la madre del niño que le ha dado, hermanos, este regalo, la señora Carmela. Gloria a Dios, pues este regalo para sus hijos. Gloria a Dios, pues bendecidos. A niños que han recibido este regalo, gloria a Dios. Así es, pues hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso por este regalo hoy en este día especial. Gloria a Dios, aleluya. Y así pues, hermanos, vamos a darle tiempo también, pues ahorita vamos a, hermanos, compartir pastel también. Gloria a Dios. Si alguno quiere saludarle, saludo a los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. También le estamos invitando a ustedes, hermanos, a los que no han pasado. Hermanos, estamos de fiesta en esta preciosa tarde. Vamos a aprovechar el tiempo que nos dieron mis hermanos para compartir con ustedes unas bonitas alabanzas rápidamente. Recuerden, la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, en el libro de Romanos, gózanse con los que están alegres y alégranse mientras tienen la oportunidad. Aleluya, porque muchas de las veces, mis hermanos, cuando ya está el difunto, la gente celebrando, pero eso es algo absurdo, sin sentido, mis hermanos. Nosotros debemos gozarnos cuando es día de fiesta. Aleluya, vamos a enviar rápidamente otro bonito tema ya para todos ustedes, mientras que se sigan gozando. Aleluya. Ni se quiebra, ni se cuelga.
cantarle y esta alabanza más o menos dice así. Aleluya, gloria a Dios. Te cantamos esta alabanza que dice gozo, gozo. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios, y ese gozo que no se acabe, hermanos. Gloria a Dios. Y así, hermanos, vamos a repartirle ese pastel
Ya están todos los niños por ahí. Que te vayan formando, que vayan, hermanos, repartiendo ese pastel. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos gozándonos en esta hermosa tarde. Cristo vive. Vamos a cantar esta alabanza. Gloria a Dios. Cristo vive. Vente, mi hermano. Vamos a gozar. Alábale, mi hermano, okay. Que Cristo vive. Amén. Thank you.
Thank you.